Final del invicto para Douglas en este campeonato Federal A duró ocho fechas, mejor dicho, siete que son las que disputó el Roginero porque en una quedó libre. Pero en el día de ayer, en la jornada que cerró lo que fue la participación de, de todos los equipos en esta zona número dos del Federal A, donde todos habían sido empates el día domingo, estaba claro que el ganador iba a ser justo el, el vencedor de la fecha y así fue eh, lamentablemente no fue Douglas fue Sportivo de las parejas que le ganó de principio a fin un Douglas desconocido que si bien presentó algunas modificaciones creo que la clave de la derrota pasó por la ausencia de Jair el Toto Arismendi una de sus eh, máximas figuras que fue lesionado en el partido frente a Defensores de Villa Ramallo el día miércoles, tiene una distensión de rodilla, por ahora es el estudio preliminar, y tendrá entre 45 y 60 días de recuperación. Le faltó fútbol, le faltó la chispa, le faltó la salida y el vértigo por el sector izquierdo. O ayer hubo un mediocampo con mayor tenencia de balón, con mayor equilibrio, pero sin tanta salida. Dura lo sintió, llegó eh, mediante un disparo de Branker en el arranque de partido y ya después prácticamente le costó una enormidad. Eh, arrimarse al arco defendido por el arquero Rebora. Sportivo Las Parejas fue agresivo en un terreno de juego donde costó muchísimo jugar a la pelota. Estaba muy poseado, muy duro. El balón iba dando constantes saltitos. De esa manera a los 19, Loureiro desde afuera tocó imperceptiblemente en el taco de Pablo Labate, se metió en las redes de Rodrigo Baruco, iban 19 y sin dejarlo reaccionar, en 24 minutos llegó otro gol, una jugada colectiva realmente impresionante que arrancó con el quite del número 2 eh, en su campo de Fisore para Sportivo Las Parejas una sucesión de toques, velocidad, vértigo, rapidez, Bochetti, la gran figura del partido, Bochetti que lo enfrentó a Dulas en los viejos torneos argentino B allá por el 2009-2010, siempre le convirtió goles, bueno, sigue siendo también el verdugo el Rojinero, corajeó una pelota por el sector derecho, entraron al área, sucesión de toques mano a mano con Maruco y daba la sensación de que 25 minutos del primer tiempo ya la cosa estaba sentenciada, Dulas no podía reaccionar antes de terminar el primer tiempo, Sportivo Las Parejas tuvo un par de situaciones más eh, tuvo que llegar la intervención de Rodrigo Baruco, arrancó el complemento con un cambio, salió Sarulite, entró Belfiore y también hubo una modificación de actitud, Dulas lo empujó, lo acorraló, ayudado también con el viento a su favor, sin embargo no generó demasiadas situaciones, se fue quedando de lo físico y cuando eh, se asentó nuevamente en el partido el elenco local volvió a manejarlo a los 40 minutos finalmente llegó la sentencia del marcador eh, con una definición de Bochetti, dice el viejo adagio que dos cabezazos en el área son gol, llegó la peinada de Hernández en el primer palo, no fue cabezazo de Bochetti que la paró tranquilo y, y la empujó. 3 a 0, duele. Eh, preocupa por el funcionamiento futbolístico, está claro que el invicto algún día se iba a cortar, está claro que también es mejor que suceda ahora y no más adelante. Por primera vez en el campeonato, el Milan de pergamino sale de los que son los clasificados, de los cuatro que pasan a la siguiente instancia, eh, en ese lugar ahora lo está ocupando Sportivo Las Parejas, pero Douglas va a tener el próximo fin de semana, se habla de sábado o de día, domingo, Día de la Madre, que va a enfrentar a camioneros. Aquí en el Miguel Morales, la oportunidad de vencer a un equipo que todavía no ganó en el campeonato y que le cuesta una enormidad convertir goles.